y yo peleamos. ¿Te hizo algo malo? ¿Te lastimó? Dime, por favor. Puedes confiar en mi hermana, ¿sí? Hakan. Hakan. Me gritó y me insultó, pero yo hice lo mismo. Fue una pelea horrible. ¿Pero por qué? Suman, ¿quieres callarte, por favor? Pero yo solo quería saber. Cállate. En realidad, el motivo no es importante. Fue una tontería. Pero las cosas, como siempre, se salieron de control. ¿Y por qué quería hablar contigo, Hakan? Hakan me dijo que se dio cuenta que se equivocó. Que se exaltó demasiado y cometió un error. Y quiere venir aquí a disculparse conmigo. Llegó el señor Hakan. Está bien. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Dennis, hay muchas cosas que no sabes y yo tampoco quiero mencionar. El asunto del aborto, las calumnias sobre la muerte de tu hermano y la pérdida de la custodia de Bulut, que me duele tanto. Nosotros discutimos y yo tuve la culpa. Y quiero disculparme. ¿Me dejas? Lamento molestarlos a esta hora de la noche. Sé que es imprudente, pero hay algo que debo hacer. Mi amor. En serio, lo siento mucho. Cometí un error. Necesito que me perdones. Yo sé que me equivoqué, en serio. Pero todo lo que he hecho es por tu felicidad. Por nuestra felicidad. Demet. Mi amor, ¿puedes perdonarme? No lo volveré a hacer. Esto es para ti. Perdóname, por favor. Les juro que estaba desesperado. Me siento mucho mejor ahora. Hakan, si intentas hacerle daño a mi hermana, te las verás conmigo. Dennis, te entiendo de verdad. Sé que estabas preocupado. Todos lo estaban y me disculpo por eso. Pero este es un problema familiar. Son cosas que pasan en los matrimonios, es todo. Las cosas se salieron de control, Dennis, en serio, lo confieso. Y de nuevo les pido una disculpa a todos. Me hubiera gustado ver a Bulut, pero debe estar durmiendo. Será en otra ocasión. ¿Nos vamos, cariño? No molestemos más a estas personas. Vamos. Hermana, ¿estás mejor? No tienes que irte. ¿Estás bien? Tienes que cuidarte. No te preocupes. Vamos. Buenas noches. Cuidado, cariño. ¿Qué fue todo esto? Cuando vi a Demet me asusté. Parecía que le había ocurrido algo terrible. Pero en cuanto llegó Hakan se fueron juntos. ¿No les parece muy extraño? Así es, todo fue muy extraño. No sé, tal vez sea otro truco de mi hermana. No, Dennis, era obvio que le pasaba algo. Demet se veía muy afectada. Yo no puedo confiar en Demet. Puede que haya algo detrás de todo esto. ¿Cómo qué? No lo sé, es muy pronto para sacar una conclusión. Dennis, no dejes sola a tu hermana.
Claro que no, la voy a estar cuidando. Tal vez no quiso hablar frente a ustedes. Es cierto. Lo entiendo, esa conversación la deben tener ustedes solos. Pero creo que está en problemas y necesita tu ayuda. ¿Verdad, Ferit? Por supuesto. Pero ahora estoy pensando en Bulut. Qué bueno que pudimos recuperarlo. Es cierto. No me puedo imaginar al pobre Bulut en medio de esa discusión. En esta casa tampoco hay mucha tranquilidad. Asuman, ¿quieres callarte de una vez? Bueno, porque su matrimonio no es real, por eso lo digo. Asuman, ya fue suficiente. Y quiero pedirles algo. Es mejor que guardemos este secreto, que nadie se entere. Deme, por favor, deja de llorar. Odio verte así, no lo soporto, ya basta. Entonces yo maté. Maté a alguien. Maté a alguien sin saberlo. Tranquila, no iban a ser amigos, era todo un canalla. Pero tú, ¿qué clase de ser humano eres? ¿No te das cuenta cómo me siento? ¿Cómo puedes ser tan despiadado y tan cruel? No puedo creerlo, no entiendo cómo pudiste hacerme esto a mí. Fue tu culpa, Demet, tú lo provocaste, eres la única responsable. Si te hubieras comportado, nada de esto hubiera pasado, ¿lo entiendes? No sabrías que ese hombre estaba muerto. Eres un maldito criminal. Demet, no juegues con mi paciencia. No hice esto para recibir tus insultos. No me provoques. Ya basta. Lo hago por nosotros, ¿entiendes? Porque somos iguales, seres como yo, igual que yo. Los dos estamos en esto. Lo juro, Demet. Si no te controlas, llamaré a la policía y les daré las evidencias de que eres una asesina. Te lo juro, Demet. En menos de 2 minutos estarás en prisión. No me provoques. ¿Me oíste? Y estar en la cárcel es muy diferente a la vida que tienes ahora, amor mío. Ahí el tiempo no pasa. Tú creciste como princesa en un palacio. Y la cárcel no es un palacio, amor. ¡Claro que no! Te diré que la cárcel te enloquece, te hace perder la razón poco a poco. Tu vida se apagaría en 2 segundos. Te pudrirías ahí. Ya no me provoques y deja de llorar. Tú piensas que me tienes en tu poder. Pero nunca más volveré a ser tuya. Desde ahora ya no eres mi esposo. Ahora eres mi enemigo. No escucho nada. Sigue durmiendo tranquilo. Me pregunto qué es lo que estará soñando. En gatos, hamburguesas y parques. En fútbol, en autos y tal vez chicas. Ay, no puede ser, Ferid. Es muy pequeño para soñar con chicas. Yo sí lo hacía. ¿Soñabas con tu primer amor? La mayoría de las veces. Te entiendo. No hablemos sobre esto mientras está dormido. Puede entenderlo sin darse cuenta. Está celosa. Muy bien, este es el final del camino. Sí, Dennis, hasta aquí hemos llegado. Te agradezco por todo. No me agradezcas. ¿Qué harás ahora? Iré a casa. Irás a tu casa y te aburrirás mucho porque yo no estaré, eso ya lo sé, pero ¿qué más vas a hacer? Bueno, la noche aún es muy larga. Intentaré pensar un poco. Entiendo. Te irás a casa, pensarás y después tomarás la guitarra y te sentarás en ese sillón.
pero luego pensarás en algo. ¿Mi hermana? En otra cosa. ¿En alguien más? En Ashley. Intenta no pensar mucho en ella. ¿Entendido? De acuerdo. Pero no lo prometo, porque la verdad, ella ocupa mis pensamientos casi todo el tiempo. Nos vemos. Adiós. Azuman. Quiero agradecerte por haberme ayudado en estos momentos difíciles. Gracias. De nada. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Tu primer amor. Nasli, ¿de verdad quieres hablar sobre eso a esta hora? Yo te dije quién fue el mío. Ah, sí, lo recuerdo. Y él se enamoró de Fatos, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es su nombre? Y dime quién te la quitó. A mí no me la quitó nadie. Eso no te lo creo. Ya, vamos, dime. ¿O es que acaso fue una triste historia de amor? Buenas noches, Nasli. Ay, está bien, no me lo digas. Además, no me interesa. Solo te lo pregunté por diversión. Está bien, señor Seref. Sí, iré hoy mismo. Y firmaré esos papeles. No, no se preocupe. No lo dude. Los pagos se harán a tiempo. Señor Seref, tengo que colgar. Hasta luego. Dime, ¿con quién hablabas en secreto? Con un panadero. Hace unos panes deliciosos. Traeré unos más tarde. Por cierto, la señora Macbule ya envió a Bulut a la escuela. No te preocupes por él. Muy bien. Debo irme, ya es tarde. Podría llevarte si vas al restaurante. No es necesario, tengo que ir a otro sitio antes de ir al restaurante. De acuerdo. Me voy, mi bolso está adentro. Nos vemos. Nos vemos. No puede ser. Dennis no me ha contestado en toda la mañana. Su teléfono está apagado. Ay, Azuman, olvídate de Dennis un momento y dime qué pasó con Demet anoche. No me contaste los detalles y no entendí nada. Quiero saber todo. ¿Qué pasó? Estábamos todos en la casa de Ferit. Y de repente apareció Demet. Jamás hubiera imaginado verla así, temblorosa. Estaba desesperada. Lloraba como loca. Parecía que le había pasado algo terrible y después se fue con Hakan en el auto como si nada. ¿Pero por qué? No entiendo qué hacía en la casa de Ferit. Ay, Azuman, cuéntame todo, por favor. No me dejes así. Siéntate, anda. Sí, está bien. Ahora, cuéntame desde el principio. Desde el principio. Bueno, estábamos hablando. ¿Está bien? Cuando de pronto apareció Demet con el rostro desencajado y todos nos quedamos muy sorprendidos. ¡Pobre Dennis! Estaba muy asustado por ver a su hermana en ese estado y tú sabes que últimamente su vida está de cabeza y ahora tiene que lidiar con ese problema de su hermana. Sí, es cierto. Pero ahora ya no entiendo quién es el verdadero protagonista en esta historia. No sé si es Demet o Dennis, porque siempre terminas hablando de él, Azuman. Estás muy interesada en él, ¿no crees? Dime la razón para saber cómo actuar. Por favor, Fatos, no digas tonterías. No entiendo a qué te refieres. Tú me pediste que te contara todo con detalles y eso es lo que estoy haciendo para que tú te puedas imaginar todo lo que sucedió ahí. Pero ya decidí que no te diré nada más. Tengo mucho que hacer y debemos irnos. Ay, está bien. No diré nada, ¿de verdad? Dime qué le pasó a Demet. ¿Qué le hizo su repugnante esposo? Bueno, parecía que le había hecho algo terrible o que un zombie lo hubiera atacado y no sabía cómo decírnoslo, pero después se fue con su esposo tranquilamente como si nada hubiera pasado. Qué raro. Oye, Azuman.
Acabo de pensar. ¿Y si Demet y Hakan lo planearon todo para poder entrar en esa casa? ¿Tal vez colocaron micrófonos ocultos en la casa de Nazlyn Ferit? ¡Ay! ¡Ya basta, Fatos! ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Acaso estás loca? ¿Qué pasa? ¿Perdiste la razón en estos días mientras estuviste sola? ¿Viste muchas películas de suspenso? Búrlate de mí si quieres, Azuman. Tenemos cosas que hacer en el restaurante. Debemos irnos ya. No puede ser. ¡Ay! ¡Vámonos! Perdí mi tiempo por tu culpa. Señor Seref, este es un problema temporal. Tengo que pagar la mensualidad al banco, pero yo le pagaré en 3 meses todo el dinero que usted me preste. Nazlyn, en verdad confío en ti, pero debo ser precavido. Por eso debes firmar unos documentos. Lo entiendo. Así son los negocios. No son negocios. Los amigos nos ayudamos. Yo te daré 30,000 liras y firmarás 3 pagarés de 11,000 liras cada uno. ¿Esos son los intereses? Bueno, no son intereses. Es el servicio. Muy bien. Aquí está el dinero. Puedes contarlo. No es necesario. Y perdóname por darte el dinero así, pero hacer una transferencia bancaria es muy complicado. No hay problema. Ya me ayudó bastante. Le agradezco mucho. Es mi deber ayudar a personas necesitadas. Yo guardaré estos documentos. Tal vez pueda pagar mi deuda en menos de 3 meses. Yo le aviso. Cuando me pagues, te daré tus pagarés. Muy bien. Tengo que ir a hacer el pago. No quiero llegar tarde. Muchas gracias. Buen día. Huelen delicioso. La señora alemana es muy elegante. Mira esto. Buen día. ¿Cómo está ella? Oh, muchas gracias. Señor Ferit. Señor Ferit. La señora alemán le envió unas galletas, como lo hace todos los años. Feliz cumpleaños, señor. Oh, las famosas galletas de la señora alemán. Ay, todavía están calientes, qué delicia. Hoy es tu cumpleaños, ¿no es cierto? Guarda silencio, no quiero que la gente se entere. Todos van a venir a felicitarme. Por eso olvido tu cumpleaños. ¿Por qué lo ocultas, Ferit? Toma las galletas, vamos a mi oficina. Señor Ferit, ¿usted llamará a su madre o le envío un correo electrónico? Yo lo haré, señora Iqbal, gracias. Ferit, ¿aún no perdonas a la señora alemán? ¿Cómo voy a hacerlo, Engin? Además, me habías prometido que ya no hablaríamos sobre ese tema. Sí, está bien, pero por favor, deja que te dé un abrazo de cumpleaños. Hazlo en mi oficina, ¿sí? Está bien, vamos. ¿Ah? ¿No hay nadie aquí? Feliz cumpleaños, amigo. Gracias, amigo. Que tengas un excelente día. No tengo tu regalo, pero me encargaré de eso hoy. Me dijiste que guardara silencio, pero ¿qué hay de Nazlyn? Ella es tu esposa, tiene derecho a saberlo. Estoy seguro de que tiene marcado tu cumpleaños en su lista de pendientes. Tengo la sospecha de que está planeando algo. Estaba hablando en voz baja por teléfono y colgó cuando me acerqué a ella. Debe estar organizando algo. ¿Y qué harás tú? No la hagas sentir incómoda con tus reacciones extrañas. Sonríe un poco. No. Nazlyn me ha apoyado mucho. Por el bienestar de Bulut aceptó casarse conmigo. Cambió toda su vida y por eso tengo que ser justo con ella. Si está preparando algo, una sorpresa para mí, la aceptaré con mucho gusto. Ah, perfecto. Me alegro. Enviaré a Tariq al restaurante para que averigüe qué está sucediendo ahí. Así estaremos listos para la sorpresa. Pagaremos la deuda con el dinero que me prestó el señor Seref. Pero debemos trabajar mucho para pagar el próximo mes. Lo sé. Tal vez tenga que buscar un trabajo extra. ¿Pero qué dices? ¿Por qué otro trabajo? Manami, no tengo otra opción. Ay, pero ¿cuándo lo harás, Nazlyn? No tienes tiempo. Trabajas aquí y tienes que hacer cosas en tu casa y tus estudios. Ay, ya sé qué haré. Voy a anotarlo en mi lista de pendientes. Ir a la escuela a preguntar las fechas de la tesis. También podría preguntarles a mis profesores. Tal vez me encuentren un trabajo. Ah, Nazlyn, la última vez que te recomendaron para un trabajo, conociste a Ferit. No queremos más sorpresas. Puedes conocer a otro hombre. Pato, soy una mujer casada. No tengo intención de conocer a nadie.
Sí, lo olvidé. Espero que tus profesores también me recomienden con alguien. Ah, oye, Manami, ¿acaso te olvidaste de Tarik? Ah. Bueno, pero siempre me está evitando. Y tú no me ayudaste en nada, Fatos. Ay, por favor. Manami, esas cosas toman tiempo, tú lo sabes. Debes tener paciencia, espera. Espera un momento. ¿Tarik y tú? Bueno, y dime tú qué opinas. ¡Qué bien ustedes sentadas aquí conversando y la pobre de Azumán cargando todo! Gracias, Azumán. Yo llevaré esto abajo, tranquila. Bien. No te quejes, Azumán. Acabas de llegar de unas largas vacaciones y no estamos conversando. Intentamos solucionar nuestras vidas. Mira, estos son nuestros objetivos. Qué bueno, pero yo tengo mis propios objetivos y el primero es dejar de trabajar en este lugar. Eso espero, querida. Deseo que lo cumplas. Pero por lo pronto debes obedecer las reglas y ahora tienes que ir a trabajar. Ustedes sigan discutiendo. Llegó Tarik y voy a saludarlo. Ya, tranquila. Tarik, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, como siempre, trabajando. ¿Trabajando? Ah, estás muy ocupada. No, ahora no estoy ocupada. Aún es muy temprano. Ah, pero ya deben estarse preparando para la cena. Bueno, primero ese servicio de comida y luego los preparativos de la cena. No tenemos reservaciones especiales, así que no tenemos prisa. No me das ninguna pista. ¡Qué buena eres! ¿De qué estás hablando? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Tu voz y tu tono! Tienes mucho talento, pero no me puedes engañar a mí. ¡Ah! Ya me informaron todo, Fatos. Ya lo sé. ¿Qué? Lo sé todo. ¿Qué sabes? Pero por favor... Hoy es el cumpleaños del señor Ferit y Nazli le está organizando una fiesta sorpresa. ¡Yo ya lo sé! Y tú le estás ayudando. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Eres muy buena actriz! Casi logras engañarme. Déjame decirte que es la mejor actuación que he visto últimamente. Hasta podría decir, con toda seguridad, que te mereces un Oscar. Escucha esto. ¡Y el Oscar es para Fatos! ¡Bravo! Está bien, Fatos. Ya no tenemos que ocultarle nada. Tarik, pero por supuesto que sabíamos que hoy es el cumpleaños de Ferit. Pero era una sorpresa. Pensamos que nadie lo sabía. Y Fatos se sorprendió de que lo supieras. Sí, claro. Intentábamos mantenerlo en secreto. No entiendo cómo pudiste saberlo. Pero déjenme decirles que no consiguieron su propósito. Así es. El señor Ferit sabe lo que le están organizando. Entonces, Ferit también sabe que le estamos preparando una fiesta sorpresa. El señor Engin me lo dijo. Pero el señor Ferit se lo dijo a él, que estaba ansioso por saber qué estaba planeando Nazli. Es por eso que me enviaron a investigarlo. No pude guardar el secreto. ¿Viniste para obtener información, verdad, Tarik? Sí, vine como su espía, pero... creo que cometí un gran error. En lugar de obtener información, yo les informé a ustedes. Tranquilo, nosotras no le diremos nada. ¿Y sabes qué podemos hacer, Tarik? Llámala a Engin ahora y dile que en efecto habrá una fiesta sorpresa esta noche, pero todos fingiremos que no sabemos nada. ¿Qué te parece? Perfecto. De lo contrario, podría tener problemas. Es cierto. Bien, le llamaré al señor Engin. Le diré que ya estoy aquí y que es verdad que están organizando una fiesta para esta noche y que yo me quedaré aquí para ayudarlas. Gracias. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, te juro que yo ya lo sabía, pero no entiendo por qué lo olvidé. He tenido mucho trabajo. Ay, ¿ahora qué hacemos? No tenemos nada. ¿Sabes qué haremos? Quitamos todas las mesas y las sillas de la terraza y organizamos una linda reunión de cumpleaños con los amigos más cercanos. No, Fatos, eso no. ¿No lo escuchaste? Ferit está esperando algo más elaborado. La fiesta debe ser en otro sitio. Pero ahora no se me ocurre en qué lugar podríamos hacerla. Claro, debemos pensarlo. Dale esto a Bekir, que haga los pagos. Sí, señor Hakan. Hermana. Denis, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás bien? Sí, claro. Está muy bien, perfectamente. ¿No es así, cariño? ¿Hakan? Ajá.
Si quieres hablar, es momento de hacerlo. Anoche no dije nada porque no quería que mi hermana se pusiera más nerviosa. Pero eso se terminó. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso te estás burlando de mí? Tranquilo, campeón, tranquilo. Yo no me estoy burlando y no quise hablar de eso anoche, pero hagámoslo. Como te lo dije anoche, Dennis, no debes interponerte nunca entre la relación de marido y mujer. Pero dadas las circunstancias, déjame explicártelo de nuevo. Primero viniste a mi casa y me insultaste. Hasta me acusaste de matar a tu hermano. Ese mismo día, supe que mi esposa abortó sin mi consentimiento. Poco tiempo después perdimos la custodia de Bulut. No sé qué harías tú, pero yo necesito discutir esas cosas con mi esposa. ¿Demet, no vas a decir nada? ¿Me equivoco? Cariño, por favor, dile a Dennis que tengo razón. Dennis, ya resolvimos nuestros problemas, tranquilo. Muy bien. Ahora debes arreglarte. Te llevaré a la oficina. Debemos firmar unos papeles. Te espero afuera. Está bien. Hasta luego. Hakan, deja que vaya con Dennis. Sucedieron muchas cosas anoche. No quiero que despertemos más sospechas. Cariño, pero por supuesto que irás con él. Aún tenemos acciones ahí. Y tú continuarás trabajando, pero lo harás exclusivamente para ser nuestra espía de Med. ¿Qué es lo que quieres ahora? En verdad no te entiendo. Lo que siempre has querido, estar cerca de Ferit como siempre lo has soñado. Mantente a su lado. Y vas a decirme todo lo que haga. Cariño, escucha. Por favor. Creo que somos la pareja perfecta, ¿y sabes algo? Comencé a amarte aún más después de todo esto. Dennis me está esperando. Está bien, haré el menú y se lo enviaré por correo electrónico. Y lo discutiremos después. Se lo agradezco mucho. ¡Ay, Fatos! ¡El clima es muy agradable! ¿Por qué cierras? ¡Que entre aire fresco! ¿Qué estás haciendo? Nada. Bueno, estaba viendo las fotografías de Ingin. Yo sigo sin entender su relación. Pensé que habías decidido que solo serían amigos. Sí, somos amigos. ¡Ay, Nazli! ¡Mira qué guapo se ve aquí! ¡Fatos! ¿Qué? Lo veo solo como un amigo. Lo extraño. No lo tomes en otro sentido. ¿Es Ferit, cierto? Sí, dice que era el cumpleaños de Ferit Aslan. Esto fue hace 7 años. Al único que conozco de esa foto es Engin. Los demás no fueron a la boda. Seguramente se separaron con el tiempo. Qué pena. Se ve que eran un grupo muy cercano. No cualquiera tiene la suerte de tener una amistad como la nuestra. Somos afortunadas. Es cierto. ¡Lo tengo! ¿Qué es lo que tienes? Para la fiesta de Ferit, ya sé qué es lo que haremos. ¿Qué? Las personas de esa fotografía. Vamos a invitarlas a todas. Es decir, irán todos sus viejos amigos. Será algo nostálgico. Ah. Eso Ferit nunca se lo esperaría. Eso me parece una buena idea, Nazli, pero ¿crees que puedan ir todos esta noche? Ni siquiera sabemos dónde viven. No lo sé, pero algunos sí podrían ir. Les enviaré un mensaje y veremos qué pasa. Creo que Ferit se pondrá feliz de verlos. Yo también. Engin, tenemos que ir hoy mismo a la obra para revisar cómo va la construcción. No quiero que haya ningún problema. Sí, claro, vamos. Espera. ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, no es mi culpa. Me apareció en los recuerdos la fotografía de tu cumpleaños de hace 7 años. ¿Por qué no borraste eso? Yo no publiqué esa foto. No puedo ocultarla, ni puedo eliminarla. No puedo hacer nada. Entonces cierra la página, Engin. No quiero verla. Tú sabes lo que pasó. Sí, está bien.
Tienes razón, pero esto es culpa de la tecnología. Me apareció de la nada. No quiero ni escuchar el nombre de Pelin. Está bien, no volveré a mencionar su nombre. Eso pasó hace años. No volverás a saber de ella. No te preocupes, tranquilo. Yo me haré cargo. Hola, Nesli. ¿Qué es lo que estás haciendo? Enviando mensajes a cada uno de los amigos de Farid. No quise enviar uno grupal, no a todos les gusta. Qué educada eres. Pero los mensajes grupales a veces son divertidos. Yo siempre soy la primera en iniciar la comunicación cuando me integro a uno. Incluso hago interesantes los grupos más aburridos que hay. Ay, Fatos, estoy segura de eso. Y hay muchas personas en esos grupos que leen absolutamente todo, pero no escriben ni una sola palabra. Hoy no puedo con ellos. Porque hay personas que se aburren con tantos mensajes innecesarios, Fatos. Lo sé, tú eres una de esas personas, Nazli. Voy a enviar el último. ¿A quién? Pelin Turan. Ah, dejaste a la chica más bonita para el final. Nazli, creo que por alguna razón no quieres que vaya, ¿eh? Ay, no es cierto. Quiero que vengan todos, en serio. Ay, mira sus ojos. Se ve que es muy bonita. Tal vez no debamos invitarla. Fatos, esa foto es de hace 7 años. Ahora debe estar casada. Tal vez hasta tiene hijos. ¿Hay más fotos? Quiero ver todo su perfil. No, no somos amigas, así que no puedo. Ah, ya lo habías intentado. Ay, Fatos, no perdamos tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Debo darme prisa. Tengo que ir a la escuela, buscar trabajo, ir a ver el lugar que Manami me recomendó para la fiesta. Tú te quedas a cargo. Nos vemos. Está bien, amiga. Hasta luego. Buenos días, Azuman. Hola, Tarik. ¿Qué haces? ¿Quieres ayudarme? No, ahora no, gracias. En otro momento. Todo te da miedo, ¿verdad, Tarik? ¿Qué? Sabes que Fatos está libre y no has hecho nada para conquistarla. ¿Conquistarla? ¿De qué hablas, Azuman? Sí, no finjas que no lo sabes. ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Atrévete de una vez! ¿Quieres que yo haga todo? Bueno, si tienes esa habilidad, ¿por qué no hacerlo? Te lo agradecería mucho. Porque ya me cansé, Azuman. He hecho de todo y mírame. Deberías ayudarme. Tú conoces mejor a Fatos. Podrías propiciar un encuentro. Está bien, yo voy a pensarlo, dame tiempo. Pero tú debes actuar también, no puedo hacer todo por ti. Tienes que poner de tu parte. Claro, por supuesto, lo haré. Pero si tú me ayudas, yo haré el resto. Así me será más fácil, pero te necesito. Ven conmigo. ¿A dónde vamos? No entiendo. Ven, Manami, ven. ¡Hola, Tarik! Hola de nuevo. Buen día. Hola. ¿Cómo estás, Tarik? Bien. ¿Tú cómo estás, Fatos? Muy bien, Tarik. Gracias. Manami y yo estamos trabajando. ¡Qué bueno! Ah, por cierto, el señor Engin me dijo que me quedara. Porque ustedes deben estar muy ocupadas con la fiesta de esta noche, ¿cierto? Sí, así es. Nazli tuvo que salir y nosotras tenemos que comprar algunas cosas para decorar el lugar. Ya que estás aquí, ¿puedes ir con Manami a la tienda de decoración? Ah, ¿Manami y yo? ¿Verdad que puede ir contigo? Claro, claro, está bien. Manami está ocupada. Lo mejor es que vayan tú y Tarik, ¿sí? Ay, ¿y por qué yo? Bueno, porque mi hermana no está en el restaurante. Creo que una de las dueñas debe quedarse por si ocurre algo importante. Es mejor que Manami se quede. No, no, es mejor que Manami lo acompañe. Vayan ustedes. Yo me ocupo de todo. No, Fatos, ahora tú estás libre para acompañar a Tarik. Esperen, esperen. Creo que no vamos a resolver este problema, ¿sí? Tengo una idea. Lancemos una moneda. Yo lo hago. Si sale cara, voy a ir con Manami. Si sale cruz, iré con Fatos. Tarik, por lo que más quieras, acompaña a Fatos. ¿Qué estás diciendo? ¡Claro que no! Irá con Manami. Ya lo decidimos así, ¿entendieron? Escuchen, chicas, no discutan. Yo puedo quedarme aquí. ¡Pero por supuesto que no! ¡Tú no vas a ningún lado! Azuman, ¿qué te pasa? No te entiendo. Lo entenderás después, pero ahora tú irás con Tarik a comprar las cosas. No, no te entrometas. Manami acompañará a Tarik. Es lo mejor. No, tranquila, pues, tú irás con Tarik. Bueno, si me permiten opinar, yo creo que lo mejor es que yo vaya con Fatos. ¡No, esperen! Está bien, puedo ir con Manami, pero también puedo ir con Azuman si quieren. ¿No discutan más? El 5% de mi hermana también es muy importante. Eso era lo que nuestro hermano siempre quiso que hiciéramos. Te agradezco por no oponerte.
Aunque claro, Demir nunca hubiera pensado que Hakan sería quien iba a asesinarlo. Eres muy directo, Ferit Aslan. Por eso quiero decirte que en Hakan no confío. Yo lo estoy vigilando. Pero él no es el dueño. Es mi hermana. Y quiero que los miembros de esta familia sean parte de la empresa. Como nuestros padres siempre lo desearon. Señor Ferit, los documentos ya están listos. Aquí tiene. Nuestros padres. Especialmente tu padre. No quería que fuera de esta forma. Esa fue la razón por la que Demet no tenía acciones. Pero Demir lo quiso así, y Dennis también. ¿Está bien? Hagámoslo a su manera. Nuestro hermano hubiera querido ver esto. Todos bajo el mismo techo, la familia entera. Pero Zeynep y él ya no están. Voy a tomar aire fresco. Por favor, Demet, vamos, cariño. Firme ese papel, hazlo y ven a casa. Por favor, señor, cálmese. Aún es pronto para que regrese. Ya lo sé, pero ¿qué puedo hacer? Estoy preocupado y también estoy ansioso. Estoy lleno de dudas, maldita sea. ¡Entiéndelo! Señor. No creo que la señora se atreva a hacer algo indebido. Ahora sí está muy asustada. Precisamente por eso, Bekir. Está muy asustada y puede reaccionar en relación a eso. Yo también tengo miedo de que haga algo malo. Demet, es la segunda vez que te veo en una situación así con Hakan. ¿Sientes lástima en este momento? ¿O crees? ¿Crees que me lo merezco? Si sabes algo sobre los negocios sucios de Hakan, y creo que así es porque es imposible que no sepas nada, si hablas como testigo, estoy seguro que podemos acabar con él. Bueno, yo... Sobre los negocios de Hakan no sé nada más de lo que tú al respecto. Pero si supieras, entonces... ¿Qué es lo que harías en ese caso? ¿Tú me ayudarías? Por supuesto. Lo haría. Te lo aseguro. Si algún día te enteras de algo y quieres que Hakan reciba su merecido, no tengas miedo de revelarlo. Porque tú no eres culpable. Tú eres inocente. Y no tienes que pagar por él. Ferit. Muchas gracias. Si me entero de algo que sea útil para ti, te aseguro que te lo diré. Eso espero, Demet. Eso sería lo mejor.
Muchas gracias por su atenta invitación. Mi esposo y yo estaremos ahí. Qué bien, serán muchos invitados. La única que no ha respondido es Pelin. Que esté muy bien, señor Mustafa. Nos vemos, gracias, señorita, le agradezco Pelin. Mucho. Aún no pude concentrarme en la junta para nada. La esposa de Ferit me invitó a la fiesta que él está organizando. Yo nunca hubiera imaginado algo así. Seguramente ella no sabe lo que sucedió en el pasado. Es una fiesta sorpresa de cumpleaños. Él no tiene idea que le está organizando. Debes decidir qué harás, Pelin. Hay un vuelo más tarde. ¿Vas a ir a Estambul o no lo harás? Si ella quiere que yo asista a esa fiesta, entonces iré. Tal vez ya es momento de que Ferit y yo nos volvamos a ver. ¡Aquí está! La gerente más importante de los Balcanes y de todo el Medio Oriente. Espera. ¿Sí firmaste? Por supuesto. Sí, lo siento, lo volveré a decir. Queridos espectadores que nos acompañan, la gerente de relaciones públicas más importante de los Balcanes y de todo Medio Oriente, además accionista minoritaria de la empresa Púzula Holding. Mi amor, qué alegría. Escucha, creo que tal vez deberíamos llamarte de otra manera. Por ejemplo, gerente de asuntos de alta sociedad. No escucharon, pero ya les habíamos dicho que tal vez podían sacarnos por la puerta, pero que entraríamos por la ventana. Pero eso no fue necesario. Usamos la puerta. Entramos no, Hakan. Yo lo hice solo porque me lo pidió Ferit. Y también porque mi hermano Demir quería que fuera así. Tú no tienes nada que ver. Tú... continúa con tu discurso. Demet sigue haciéndolo porque yo hablo por los dos, ¿entiendes? Lo hago por nosotros. Y es bueno que tú estés ahí en la empresa para representarnos. Con el tiempo vamos a quedarnos con todo, lentamente. Cariño, felicidades. Hiciste un gran trabajo, en serio, Demet. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Sí. Iré a una entrevista en este momento. Ahora debo resolver unos asuntos en el banco, pero iré para allá más tarde. Sí, por supuesto que le informaré. Bueno, no hay problema por mí. Creo que fue lo mejor. Azuma no lo hizo con mala intención. Además, tres personas siempre son mejor que dos. Por ejemplo, si dos personas se enfrentan en un conflicto, es mejor tener una persona más porque pueden votar, ¿están de acuerdo? ¿Verdad? Esto es parecido. Solo debemos decidir qué vamos a comprar, ¿cierto? Y por eso, lo mejor será que votemos, porque eso es, ante todo, la forma más democrática. Muy bien, Tariq, ¿ahora ya podemos seguir comprando? Claro, continuemos. Le dije a Nazli que nosotros nos encargaríamos, pero ahora no sé qué comprar, amigos. No me puedo imaginar a Ferit Aslan usando algo así en su fiesta. Miren esto. Eso es imposible. No, no lo usará. Escuchen, hablamos de Ferit Aslan. Debemos buscar algo sofisticado. Algo mucho más refinado. Él tiene un estilo muy especial. Dime, ¿a ti qué estilo te gusta, Tariq? Algo diferente. Y podría decir que interesante. Por ejemplo, en mi salón hay un taburete blanco. Y encima hay una tetera. No sé cuánto tiempo llevan ahí. Yo no los coloqué. Ya estaban ahí cuando llegué, pero los dejé así. Ay, sí, eso suena muy interesante, Tariq. Es que, ya sabes, soy un hombre soltero. ¿Qué puedo hacer? Fatos, soy así. Bueno, tal vez te cases pronto. Eso espero. Es decir, me gustaría, pero no sé cuándo hacerlo. Sí quiero, pero no sé si ella quiera también. Soy la novia. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Qué te parece este? Bien, me gusta. Ay, Tariq, estos los usan en todas las fiestas. Los compraremos. La intención es importante. Algo falta.
Globos. ¿Globos? Claro. ¿Qué? Compraremos muchos de todos colores. Ya los conocen, globos. Los inflaremos y los esparciremos. Eso crea una linda atmósfera de fiesta. ¡Tarik! ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! ¿Verdad? Ajá. ¿Ah? Sabía que Tahir trabajaba en un taller mecánico. Él me dijo lo mismo. Me sorprendí al principio. No lo esperaba, pero es un trabajo. ¿Y entonces quiere decir que nadie lo ha visto aquí desde ayer? No, señor. Él viene a visitarme todas las tardes para saber cómo estoy, pero no ha venido. ¿No le ha enviado un mensaje a usted o a alguien más? No. Yo sabría si él lo hubiera hecho. En sus anteriores trabajos también viajaba, pero siempre nos informaba. Espero que no le haya pasado nada. Ya estoy muy preocupado. Si pasa más tiempo... No creo que le haya pasado nada, pero... Si sabe algo, por favor, llámeme. Mi tarjeta. Muy Continuaré bien. Investigando y si me entero de algo, le avisaré de inmediato. Está bien, señor. Hasta luego. ¿Señora Nasli? Buen día. Soy Erzai, el responsable del área. Buen día, señor Erzai. Encantada. Me gusta este lugar. Muchas gracias. El señor Adil me habló de usted, pero yo ya la conocía. Es una chef muy famosa. Se lo agradezco. De nada. ¿En qué puedo ayudarla? Señor Erzai, yo quisiera dar clases. Buscaba un lugar y el señor Adil me habló de usted. El señor Adil nos contó sobre su extraordinario estilo. Sabemos que está creando nuevos postres. Así es. Tengo muchas recetas interesantes en mente. Hice un programa y quiero enseñárselo a los interesados. Me parece perfecto, señora Nasli. ¿Puede empezar mañana? ¿Mañana? Por supuesto. El chef que daría clases de decoración de pasteles dijo que no podrá venir. Me acaba de avisar. Yo estaba intentando encontrar una solución. Ya está todo listo. Lo entiendo. ¿Pero llegó usted? Fue una suerte que haya venido hoy. Puede dar el curso que teníamos planeado. Pero si llega un poco antes, puede enseñar el programa que tiene. ¿Eso es posible? Hubiéramos preferido no tener que cambiar al chef que ya teníamos. Pero la clase se llenó. Y no es sencillo cancelarla ahora. Si acepta, será lo mejor. De acuerdo, acepto el trabajo. Muy bien. Bien, ya lo puedes cerrar. Muévelo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, dígame. Acabo de escuchar un ruido extraño en los neumáticos y no quiero tener problemas. ¿Podría revisarlos? No reparamos neumáticos, pero lo revisaremos. Camil, ven aquí. ¿No tiene más empleados? No. Ninguno, solo él y yo. El otro día mi chofer trajo aquí un auto y me dijo que había un buen mecánico que se llama Tahir. ¿No se encuentra? ¿Tahir? Se fue hace unos días. Los empleados van y vienen. Nadie se queda. Algunos trabajan un par de días, otros unos meses, pero todos se van. Ya veo. ¿Y sabe dónde puede estar? Entiendo que usted es el dueño, pero mi chofer quedó muy satisfecho con su trabajo y me gustaría contactarlo. No lo sé. Y no me gustaba la forma en que trabajaba. Le aconsejo que se aleje de él. Puede ser peligroso. No parecía un hombre decente. ¿En serio? La última vez que vi a Hakan me lo recomendó mucho. Hakan Onder. Por eso fue que quise venir a este taller. Hakan Onder. Él me envía sus autos a reparar y yo me ocupo. Entonces tenga mucho cuidado. Las personas que Hakan aprecia tienen problemas. Deja eso, amigo. No es necesario. Hola, Nasli.
¿Está todo bien? ¿Qué hiciste? Sí, todo bien, Fatos. Bueno, al menos eso creo. Pude conseguir algo, pero te contaré después. Mañana, después de la fiesta. ¿A ti cómo te fue? Bueno, nosotros fuimos a comprar las decoraciones para la fiesta. Espero que a Ferit le guste lo que compramos, Nazli. Estoy segura que sí. Hablé con el dueño y lo cerrará solo para nosotros. Muy bien. Quisiera que fuera lo antes posible. Así lo haré. Yo tenía planeado irme contigo para ayudarte con la decoración, pero tengo que preparar un pastel de cumpleaños muy especial. ¡Ay, qué romántico! Tú misma preparas el pastel de tu esposo. Fatos, por favor. Todo es parte del juego, ¿no estás entendiendo? Sí, lo que tú digas, amiga, lo sé. ¿Y tú invitarás a Denis a la fiesta? Lo estoy pensando, aún no decido. ¿Tienes miedo de que le diga la verdad a todos? Escucha, Suman, no es nada de eso. En la fiesta, Ferit y yo actuaremos como esposos. Denis tal vez pueda sentirse incómodo con eso. Debes dejar que él lo decida, Nazli. Es una situación muy complicada. Si lo invitas, será un problema, y si no, también. No me gusta la tensión que existe entre ellos. Debe haber una forma de que hagan las paces, que se lleven bien como antes. Puede ser más difícil de lo que piensas. Últimamente han tenido demasiados problemas. Hola, Nazli. Denis, ¿cómo estás? Bien, es decir, lo intento. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí todo sigue igual. Quise llamarte porque le estoy organizando una fiesta a Ferit. ¿Una fiesta? Pero a Ferit no le gustan ese tipo de cosas. Lo sé, pero es una fiesta sorpresa. Sorpresa, entiendo. ¿Y cómo vas a hacerlo? Olvídalo. No te lo diré. Será una sorpresa para todos. Está bien. Yo te agradezco por llamarme, pero no creo que sea un buen momento. Entiendo. Pero si cambias de opinión y quieres ir a la fiesta, Ferit y yo estaremos encantados. No sé si a Ferit le guste eso. Claro. Tú decidirás qué hacer. Nos vemos. Nos vemos. ¿Tarik? Oh, no puede ser. Me asustaste. Mira, Ferit Aslan. ¿Te gusta? Muy bonito, pero escúchame. No creo que pueda inflar todos los globos. Ya me siento mareado y faltan muchos. ¿Cómo voy a terminar? Tarik, con estos son suficientes. No quiero que te sientas mal. Ayúdame a atarlos. Muy bien. Toma. Dámelo. Vamos a atarlos a las mesas. Muy bien. Vaya, me siento muy mareado. Aquí se verán bien, en estas. ¿Está no, bien así? No, más alto, que se vea bien la letra. Está bien. ¿A esta altura? Ajá. No, súbelo un poco más. De acuerdo. Muy bien. Ya están a la misma altura. Sí, muy bien. Eso es. Ferit Aslan, muy bien. ¿Con estos son suficientes o debo inflar más? Creo que faltan más. Muy bien. Voy a tomar otros. Haz que silbe. ¿Qué dijiste? Al globo, hazlo. No puede ser. Man, ¿a mí cómo sabes todas estas cosas? Bueno, porque llevo años viviendo aquí. He aprendido bastante. Puedes hacerlo. Está bien. Todos mis amigos están casados y tienen hijos, y yo estoy aquí haciendo silbar globos. Voy a ayudarte.
Feridaslan. ¿Dónde nos quedamos? Solo iremos a cenar, ¿verdad? Sí, Ferid, solo iremos a cenar. Como un matrimonio debemos salir más a menudo. Así todo parecerá verdadero, créeme. ¿Y hoy por qué? ¿Y por qué no hacerlo? Esta es una noche normal y tranquila. ¿Normal? Tu vestido no luce muy adecuado para una cena normal, pero... ¿A dónde iremos? Te la diré en el camino. Tú solo sígueme. Bulut, vamos a salir. Pórtate bien, ¿de acuerdo? Sí, tío. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Que se diviertan. Asuman, no pierdas tu tiempo. Es decir, eres muy amable, te agradezco que hayas venido, pero no iré a ninguna fiesta esta noche. Entiéndelo. Fuiste muy determinante y me hubiera gustado que fueras un poco accesible. ¿Qué puedo hacer para convencerte? ¿Quieres? Creo que la fiesta ya empezó. Llegarás tarde. ¿Entonces aceptaste tu derrota? Eso no tiene nada que ver. Es solo que no quiero ir a ver ese matrimonio falso. ¿Crees que es un matrimonio falso? Tú quieres provocarme, ¿cierto? Así es. Bien hecho. Denis. Lo único que yo quiero es que vayas conmigo a esa fiesta. Tú no hiciste nada malo. Ellos fueron los que mintieron, ocultaron su secreto, y eso les ayudó a recuperar a Bulut. Asuman, no se trata de eso. Es de Nazli. No, Denis. No se trata de Nazli, no estoy hablando de eso. Si no vas esta noche a la fiesta, la gente pensará que te estás escondiendo y que quieres escapar. Y ahora yo te pregunto, ¿por qué tienes que esconderte? Nazli, ¿de verdad vamos a cenar aquí hoy? Vámonos, te llevaré a otro lugar. Ven, no, acompáñame. ¡No, este sitio es precioso! Está bien, me rindo. De cualquier manera te vas a enterar. Ya no puedo seguir ocultándolo. ¡Bienvenido a tu fiesta de cumpleaños! ¿Arruiné tu sorpresa? Bueno, un poco. Pero te aseguro que esta no es la única sorpresa. Ya veremos qué más hay adentro. ¿Quién sabe? ¿A qué te refieres? ¿Qué fue lo que organizaste? Te enterarás cuando entremos. Espera, ¿qué significa esa mirada? ¿Acaso perdiste el control? El hombre que lo controla todo está muerto de miedo. Pero déjame advertirte que... hoy podría besarte en cualquier momento. Y seré yo el que me ría de tu mirada. Eso lo veremos. Es mi fiesta, puedo hacer lo que yo quiera. Ferid, déjame advertirte algo. Si intentas besarme, puedo reaccionar de una forma muy extraña. Entonces volvería a besarte. Será una noche interesante, ¿cierto? Hay que estar preparados para cualquier cosa. Amigos, ya vienen, prepárense. Las luces, por favor. Bienvenidos, amigos. Me esperaba una sorpresa, pero no imaginé tanto. Es una gran sorpresa verlos a todos aquí. Espero que se diviertan. ¡Feliz cumpleaños, Peri! Muchas gracias por venir. ¡Qué alegría verte! ¡Ay, caray! ¿Ahora somos dos? No sabía que estabas embarazada. Gracias. Así es. Ayla, ¿pero que tú no estabas de viaje? Cuando recibí el mensaje, tomé el primer vuelo.
¿Mensaje? ¿Cuál mensaje? ¿Miné? Me alegra que nos hayamos reunido de nuevo. ¿Dónde has estado? Hace mucho que no te veía. No podíamos perdernos la fiesta de cumpleaños de Feritas Lani. ¡Qué emoción! Hola, ¿cómo estás, Pato? Bien, gracias. ¿Y tú? ¡Claro! Hola, Nazli. Todos debemos agradecerte. Les agradezco que hayan venido. Estoy muy feliz de que estén aquí. Esto lo hiciste tú. ¿Entonces tú planeaste todo esto? Pensé que sería un buen regalo de cumpleaños. Te lo agradezco mucho. Es el mejor regalo de cumpleaños. Nada podría haberme hecho más feliz. Pero ¿cómo encontraste a todos mis amigos? Estoy en la carretera de Sema. Llegaré pronto. Claro, me pregunto qué hará Ferit cuando me vea frente a él. Te llamo más tarde. No te preocupes. Nos vemos. Fatos, él es el señor Thailand. Es diseñador. Thailand, te presento a Fatos, un talento en bruto, esperando a que la descubran. Gusto en conocerlo. Señorita, es un placer. Es una mujer muy elegante. Me pregunto si será posible ver sus diseños. No, yo solo hago el intento. No tiene nada de emocionante. Fatos, Thailand es un gran diseñador. Tiene un gran lugar en mi fantasy. Realiza increíbles desfiles un par de veces al año. ¿Es el famoso diseñador? Lo siento mucho. Bebí una copa de agua azul y me siento extraña. Perdí la noción. Eres muy graciosa, Angin. En verdad me encantaría ver su portafolio, si tiene. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Si tienes un portafolio? ¡Claro! ¡Por supuesto que tengo! Ahí tengo todo lo que he diseñado. No se lo enseño a cualquiera. ¿Usted sabe por qué? De acuerdo, entonces es un hecho. La veo en mi oficina mañana. ¿En dónde? ¡Mi santa, sí! Pero por favor le pido que vaya en la mañana. En la tarde tengo un vuelo. Siempre viajo mucho. Debo ir a Francia. Me imagino. ¿De nuevo viajando? Tú ya me conoces, Engin. Thailand, diviértete. Luego hablamos. De acuerdo. Nos vemos. ¿Estás bien? No tengo un buen portafolio que enseñarle. No puede ser. Así es. Trabajo en algunos diseños, pero no creo estar preparada y que sean adecuados. Fatos, escucha, es una gran oportunidad que no se da todos los días. Además, no siempre está en la ciudad. Claro, lo sé. ¿Qué pasó, Fatos? Ay, Manami, no es un buen momento para hablar, disculpa. Miremos a la gente bailar mejor. Espérame aquí, ya regreso. Yo iré a buscar un trago. Me alegra estar con mis viejos amigos festejando, pero preferiría estar a solas contigo, Nazli. No digas eso, solo llevas una hora con ellos, Ferit. Ya sabes cómo soy. Ya llegó el momento. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que hablamos? ¡Ah! No, te lo advierto. Ni siquiera lo pienses. No te atrevas, Ferit. ¿Qué haces? Por favor, mira, gritaré, correré. Será un gran escándalo, Ferit. ¿Qué haces? ¿De verdad vas a hacerlo? Thank you.
¿Señor Hakan? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, señor, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Espero que todo esté bien. Estoy seguro de que tú vas a ayudarme. No se preocupe, señor Hakan. Mi relación con el señor Ferit empezó muy bien. Lo demás será sencillo. No, no esté seguro de eso porque Ferit Aslan es alguien complicado y te podría sorprender en cualquier momento, así que tienes que ser firme, ¿entendido? No se preocupe, señor Hakan. Todo será como usted quiera. Perfecto. Ya verás, Ferit Aslan, espera. Esta pelea termina cuando yo lo diga. ¿Puedes creerlo? Se atrevió a sacarme de la empresa. Él cree que ganó esta batalla, pero está muy equivocado. Me vengaré. ¿Y? ¿Te estás divirtiendo? Así parece. La noche es linda, ¿verdad? Venís. ¿Qué hace ella aquí? No tengo idea. ¿Cómo estás, Denis? Bien, gracias. Bien, hola. Bienvenida, Pelín. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien. Felicidades. Ah, eres Pelin, ¿verdad? Así es, soy yo. Bienvenida, Pelin. Sigues igual que en la fotografía. ¿Cómo me veo, Ferit? ¿Acaso he cambiado? Sí, así es. Sigues igual, como en los viejos tiempos. Amor, seguro llevan años sin verse. No son dos extraños, es tu amiga Pelin, ¿no la recuerdas? Sí, claro que sí, pero me sorprendí. Hace mucho tiempo que no nos vemos. 7 años. Seguro tienen mucho de qué hablar en este momento. ¿Quieres tomar algo? Gracias, seguiré saludando al resto de los invitados. De acuerdo. Nazli, dime, ¿cómo encontraste a Pelin? Había una foto en internet. Le envié un mensaje y vino. Ferit, ¿no te alegra verla? ¿Hay algún problema con ella? No, Nazli, todo está bien. Iré a saludar a Denis. Está bien, después te alcanzo. Feliz cumpleaños. Gracias, Denis. ¿Qué te pasa, Hakan? ¿Por qué me estás mirando? Por nada. ¿Qué estás haciendo? No te entiendo nada. Si lo que quieres es molestarme, ya lograste hacerlo. ¿Satisfecho? ¿Una mujer se molestaría porque su esposo la está mirando? Claro. Si es posible, ¿lo sabías? Si el esposo de esa mujer la está torturando, puede molestarse. No debería. Además, yo no quiero quitarte la mirada ni un momento. Tú no te encuentras nada bien. Podrías hacer cualquier cosa. Estoy mirando a una hermosa mujer. Eso no es ningún pecado. Más bien es una bendición. ¿Qué sucede? ¿Te sientes mal porque no te invitaron a la fiesta a tus amigos? ¿Y esa mirada? Son tus amigos y fuiste a pedirles ayuda. Y ellos te ponen triste. No te quisieron ayudar. Mira a Nazli. Invitó a todos a la fiesta de cumpleaños de su esposo. Incluso a Denis. Pero a ti, no. Lástima.
No es posible. ¿Qué sucede? Pelin. ¿Quién? Pelin también está en la fiesta de Ferit. Pelin. Sí es. Oh, es Pelin, la mujer que fue la novia de Ferit. Mira, Nazli, esa cocinera sí que es inteligente. ¿Viste lo que hizo? Invitó a su exnovia. ¿Cómo pudo hacerlo? ¡Bravo por ella! ¿Ya la viste? Aquí hay otra foto, mira. ¡Ya vi eso! Solo quiero que veas que hay otra. Mira. No lo sé. Nazli la invitó y me imagino que no sabía quién era. Dime qué es lo que está haciendo ella aquí. En verdad no lo entiendo. Enseguida regreso. Sí, fue divertido esta vez. Hay que repetirlo. No le digan nada a Nazli. Le pediré a Pelin que se vaya. Parece que quieres hablar conmigo. Pelin, no tenemos nada de qué hablar. No entiendo cómo te atreviste a venir, pero tienes que irte. Yo pensé que después de tantos años me escucharías. Tal vez como amigos podríamos hablar. ¿Acaso sigues molesto? Lo que tuvimos quedó en el pasado, ¿no entiendes? Yo en mi vida no te quiero. Sigues siendo injusto, Ferit. Ese día no me escuchaste. Si lo hubieras hecho, las cosas ahora habrían sido completamente diferentes. Está bien, suficiente. Ya basta. No quiero saber de ti, Pelin, ¿entendiste? Mira, estoy casado. Soy muy feliz con Nazli. Nunca, escucha, nunca te metas en mi camino. Se ve increíble. ¿Qué lo hiciste? Feliz cumpleaños. Queridos amigos, muchas gracias. No soy bueno dando discursos, pero hoy es un día especial. Escuchen, estoy muy contento por este día. Y lo sé. La vida nos llevó por caminos diferentes. Y ya no nos vimos, o perdimos contacto. Pero verlos y saber que nuestra amistad perdura hasta ahora me alegra mucho. Y espero que a partir de hoy nos veamos más seguido. Les agradezco, y más a la que hizo esto posible. Nazli sabe muy bien que no soy bueno expresando mis sentimientos, en especial cuando estoy rodeado de mucha gente. Algunos de ustedes tal vez se identifiquen conmigo. Desearía poder dar un gran discurso para ti, pero seré breve. Nazli, tengo suerte de que estés en mi vida. Me alegra que estés aquí conmigo. No sé lo que haría sin ti a mi lado. Muchas gracias por todo. Thank you.
Denis, escucha. Nunca me imaginé que llegarían tan lejos. De haber sabido, no te habría obligado a venir a esta fiesta. Tu noche se arruinó por mi culpa, lo siento. Esto no es tu culpa, Suman. Vine aquí porque quise y así me voy. Ya, espera, Denis, te acompaño. Mira esto. No lo puedo creer. Es increíble. Amor, ¿solo subieron dos fotos con ellos? ¿Ya no hay más? Así es. ¿Te das cuenta? Ferit Aslan es un Don Juan. Ferit y su exnovia Pelin. Pero ahora está enamorado de Nazli. Su gran amor. Con el tiempo lo sabremos. Si es grande o tal vez no. ¿Por qué lo dices, Demet? Mira, yo conozco a Pelin y a Ferit, se amaban mucho. Yo los envidiaba y mira lo que sucedió. Ella decía amarlo. Y luego, de pronto, un día, sin pensar, lo engañó y se fue. ¿Por qué lo haría? Porque no era la mujer ideal para él. Amor, dime algo. ¿Acaso tú estás involucrada en el asunto de la traición de Pelin, Demet? No. Yo solo los ayudé a que entendieran que no podían estar juntos. ¿Que no podían estar juntos? Ella no lo traicionó, ¿verdad, Demet? Lo diré así. Es verdad, Peli no traicionó a Ferit. Pero algún día lo habría hecho. Yo solo aceleré el proceso. Oh, así que lo aceleraste. Ahora tiene sentido. ¿Qué? Tiene dinero, es apuesto, joven. ¿Por qué lo traicionaría? Pero claro, tú lo tenías todo planeado. Shh. Señora Demet. ¿Qué? Eres una mujer peligrosa. Mira quién lo dice. Vamos a casa. Tarik, ¿dónde está Nazli? Ella y el señor Ferit ya se fueron. El señor Engin se fue en taxi. Y ya tengo otro. Primero llevaré a Manami y después a ti. Manami no se quedará en su casa. Creo que hubo un cambio de planes. ¿Por qué? Manami se quedará esta noche en mi casa. Así es. Fatos dice que no debe dormir en toda la noche. ¿Otra vez no puedes dormir? ¿Es por seguridad? ¡No puede ser! No, Tarik, no. Es por mi carrera. ¿Recuerdas que mañana tengo una reunión? Ah. Por eso tengo que trabajar toda la noche. Entiendo. Sí, así es. Me quedaré con Fatos y la ayudaré. Tarik, ¿por qué no nos acompañas? Para que no se duerma. Eso tenemos que evitarlo. ¿Toda la noche? Sí, porque tengo que terminar mi portafolio. Está bien. Lo haré. Pero dime algo. ¿Tienen té, verdad? Claro que sí. ¿Y también nueces? Las mejores. ¿De verdad? Ajá. Entonces vamos. ¡Ay, me encanta! ¡Son maravillosos! ¡Sí, vámonos! ¡Agradezco! Andando, vamos. Tarik, tú siéntate adelante. Ellos están exagerando. ¿Ellos exageran? Denis, tú eres el que está exagerando todo. Esa farsa pronto se convertirá en realidad. Sí, tal vez. Podría ser. Quizá esta noche se vuelva realidad. ¿No te das cuenta que se aman y el fuego que hay entre ellos? ¿Qué importa su problema? Ya no es asunto mío. ¿Por qué me interesa tanto? No lo sé, no entiendo. ¡Oh, señor Denis! ¡Bienvenido al mundo real! ¡Es bueno tenerte aquí! Además, para Nazli, ahora nuestros nombres solo significan algo negativo. Tú tienes que hacer la diferencia y convertir eso negativo en algo positivo. Parece imposible hacerlo positivo. ¿Y qué harás entonces? Ni idea. ¿Debo hacer algo al respecto? ¡Claro que tienes que hacer algo! Digo, por fin te diste cuenta de lo que todos te estaban gritando desde hace mucho tiempo. Es momento de que las cosas cambien. Eso creo. Por supuesto. Escucha, Denis, tienes dos alternativas. Seguirás en este camino y arruinarás tu vida o empezarás otra vez con energía positiva. Tú decides. Muchas
Muchas gracias, señora Macbule. Buenas noches. Buenas noches, señora Nasli. Buenas noches, señor Ferit. Nos vemos. Hasta mañana. Que tengan buena noche. Nos vemos. Buena noche. Vaya con cuidado. Tengo sueño. Estoy cansada. Yo no tengo sueño, pero tú te ves muy cansada. Todo estuvo increíble. Te lo agradezco. ¿Te gustó? A mí también. Porque frente a tus amigos vi otro lado tuyo. ¿Qué quieres decir? Parecías alguien distinto. Digo, como alguien común, no el verdadero tú. No sé cómo explicarlo. No, te entiendo. Me agradan tus amigos. Todos son buenas personas. También les agradaste. ¿Y Pelin es una de tus mejores amigas? No la veía desde hace mucho tiempo. No recuerdo la última vez que hablé con ella. Te veías feliz viendo de nuevo a tus amigos. Creo que nuestros mejores años fueron cuando íbamos todos juntos a la escuela. Conocí a mis mejores amigos de toda la vida ahí. Todos parecían estar muy felices, en serio. Pero creo que tú siempre has sido así de serio. Así es. Desde siempre he sido muy exigente y muy serio. Ellos me entendieron y me respetaban, a diferencia de ti. Yo también te respeto mucho. ¿Y cuando nos conocimos? Esas notas, la mermelada, cambiando las cosas del hogar, señora Nasmillé, ¿qué significaban? Dígame. Mi abuela es la señora Nasmillé, qué vergüenza. Yo trabajé sin hablar mucho tiempo. ¿Sin hablar? No puedes estar en silencio, Nasli, estás lejos de ser callada. Tú eres vida. Estás llena de energía. Eres como el fuego ardiente. Espera, me estás confundiendo. ¿Eso es una queja o un cumplido? También estoy confundido. Yo haré un té de hierbas sin azúcar para el cansancio. Está bien, de acuerdo, espera. Yo me encargo. Déjame hacerlo, yo le pondré un poco de miel. Déjame hacerlo. Estás cansada, yo lo hago. De acuerdo. Muy bien. Que salgan pares. Es suerte. Suerte no, perdedor. Toma. Ah, mira quién me está ganando. Manami, no es gracioso que me ganes. No digo que sea gracioso, pero te gané. Ay, lo que estoy diciendo es que lo demuestras en el juego. Oh, es mi turno. Amigos, me alegra que jueguen con eso. Hacen mucho ruido y eso me ayuda a no dormirme. Los felicito, excelente trabajo. Pero un momento, no despertaremos a Azuman, ¿verdad, Fatos? No, no, ella tiene el sueño profundo. Ustedes jueguen tranquilos. Está bien. Eso... Oye, Fatos, ¿cómo van tus diseños? Por ahora espero algo de inspiración. Llegará en cualquier momento. Mucha suerte, que así sea. Dedos cruzados, Manami. Algunos esperan su inspiración y otros esperamos el 2. Veamos. Eso no era lo que estaba esperando. Fue una buena jugada. ¡Oh! ¡Por fin se dio cuenta! ¿Ya lo reconoció? Amigos, por favor, no olviden que están aquí por mí. Recuerden que vinieron a cuidarme. No dejen que me duerma. Está bien, tranquila. No te preocupes. Haremos lo mejor que podamos. Lo filtré y le puse miel, pero ten cuidado que está muy caliente. Te agradezco. Te quedó delicioso. Muchas gracias. Me da gusto. Quieres decir algo, pero después te arrepientes de hacerlo, ¿eh? Está bien, voy a decírtelo. ¿Por qué me diste un beso? Porque quería. Porque me correspondiste. Tú responde primero. ¡Ah, espera! Te tengo un regalo, vamos.
¡Qué regalo, Nazli! No seas impaciente. Aquí lo tengo. Hoy hiciste demasiado con la fiesta. No era necesario que me dieras un regalo. Pensé que te gustaría. A tu colección le faltaba esto. Ábrelo. Te lo agradezco. ¿Lo escuchamos? Claro. ¿Bailamos otra vez? ¿Otra vez? Digo, ya bailamos en la fiesta. Ese baile fue para todos los que nos estaban viendo, para que no sospecharan. Este baile es para nosotros, solo tú, yo y nuestra canción. Me encantaría. Creo que al fin tu deseo se hizo realidad. Que no termine. ¿Qué dijiste? Pedí un deseo. Espero que se haga realidad. No tanto. Flying without strings, I've suddenly grown wings. You made me feel free. Now I wanna say. ¿No soñabas con casarte? Lo que deseo ahora es que me perdones de una vez. Miren a esos dos. Se supone que se quedaron para que no me durmiera. Ah, Fatos, la noche es larga. Resiste. Tranquila, tú puedes hacer esto. Vamos, anda, lo vas a lograr. Entonces, anoche me cargaste. No, subiste flotando por el aire. ¿Ya en serio? Claro que me cargaste, lo sé, pero en verdad no podía creerlo. Ferit, ¿a dónde vamos? ¿En dónde tomaremos café? A un lugar especial. Así es. Me encanta esta zona. Te gustará. Vamos. ¿Te gustó? Mucho. Es hermoso. Pero... estoy sorprendida. Tú aquí no es un lugar al que normalmente irías. No eres la única con sorpresas. Trabajaste mucho por mí anoche. Reuniste a mis amigos que no veía en mucho tiempo. Ayer conociste a mis amigos y hoy conocerás otra cosa que me gusta. ¿Permiso? El café del señor Adam. Le agradezco mucho. Que el alma de tu papá descanse. Buen provecho. Huele delicioso. Increíble. Tiene otro ingrediente. Clavo. Tiene clavo, ¿cierto? Después de pescar, siempre venía aquí con mi papá.
A mi papá le encantaba el lugar. El señor Aden prepara todo él mismo, cada ingrediente. Y lo prepara con amor. Es el ingrediente secreto. Ya sé de quién sacaste tu sentido del gusto. Es por tu papá, seguro. Yo bebía cosas extrañas. Después aprendí a tomar café. Intenté preparar un café así, pero nunca lo logré. No me gustaba cómo quedaba. Hay que preguntarle cómo lo hace. Nazli. Sí, dime, Ferit. Ayer en la noche quería decirte algo. Perdón. Dime, te escucho. No estaba seguro de si hacerlo o no. Tenía dudas y por eso no te respondí. ¿De qué hablas? De perdonarte. Por esconder lo que hizo a su mano. Ferit, te entiendo. Ocultarlo no fue sencillo. Y mucho menos es perdonarlo. Para perdonarte, debo confiar en ti. Y para confiar, necesito algo en que basarme. ¿Es en serio? Así es. Lo busqué, pero no lo encontré. No hay. Para perdonarte y confiar en ti no hace falta nada más. Es suficiente. Confío en ti, Nazli. Tanto que te confié la vida de Bulut. Te perdoné hace mucho tiempo, pero no podía confesármelo a mí mismo y no podía decírtelo. ¿No dirás nada? Me siento extraña. Ferit, yo siento como si ese gran peso hubiera desaparecido. El muro entre nosotros ya no está. Sin embargo, ya me había acostumbrado. No será sencillo acostumbrarse a esto. Fue un tiempo difícil para ti y una carga muy pesada. Lo siento. Es mejor que respondas o llamaran a la policía. Es del restaurante. Debe ser porque anoche no fui. Oh, tengo muchos mensajes. Y muchas preguntas. Entonces, cuando terminemos el café, nos vamos. Los negocios no esperan. Está bien. Señora Adem, estuvo delicioso el café. ¿También le gustó el café? Está delicioso, en serio. Buen provecho. Dice que quiere el secreto. De acuerdo. Gracias. ¿Cómo está el cumpleañero? Una fiesta de cumpleaños después de 7 años debió ser difícil. ¿Por qué esa cara? No es por la fiesta. Ver a Pelin ahí fue demasiado para mí, Engin. No te preocupes, tranquilo. Nazli no se dio cuenta de nada. Mis respetos. Logró juntar a todos para tu fiesta en muy poco tiempo. Así es, y sí lo logró. Pero Pelin no debió ir. ¿Sabes lo que vivimos, Engin? Digo, ¿cómo se atrevió a aceptar ir a la fiesta después de lo que me hizo? No lo entiendo. Tal vez después del mensaje de Nazli pensó que las puertas se volverían a abrir. Seguro es lo que pensó. Que ni lo sueñe, Engin. Esa puerta se cerró para siempre hace 7 años. Anoche se lo dije y le pedí que se fuera y espero que ahora Peli no traiga más problemas a nuestras vidas. Tranquilo, no creo que se atreva a hacer nada después de lo que vio anoche. Espero. Señorita Pelin, buen día. Buenos días. Por favor. Señorita Pelin, le agradezco por aceptar recibirme sin avisarle. Es muy amable de su parte, estoy muy agradecido. Para ser sincera, vine por curiosidad. Después de todo, vino hasta aquí. Casi no lo recuerdo de la empresa, señor Hakan. Me sorprendí demasiado al saber que usted y Demet se casaron. Me lo imagino. Entonces sabe que Demet y yo hace años que no nos vemos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es todo esto? Le explicaré, señorita Pelin. Lo siento mucho. No me gusta hablar de usted. No me acostumbro. No es para mí.
¿Podemos hablar como amigos? Es decir, ¿hablar de tú? Mira, Pelin, tú casi no me recuerdas, pero yo te recuerdo muy bien. Tú eras el preciado amor de Ferit Aslan, el gran heredero. En ese entonces yo estaba enamorado de Demet, pero ella no lo sabía. Por eso, su relación me inspiró. Hasta cierto punto los envidiaba. Estaban juntos para todos lados. La forma en cómo se miraban, su amor y respeto. Digo, ustedes eran para mí... ¿cómo decirlo? Ustedes eran una pareja admirable y esa pareja que llamamos perfecta. Señor Hakan, usted sabe que eso no era del todo cierto. Por desgracia. ¿Usted qué quiere de mí? Aunque tal vez te parezca extraño, yo quiero ayudarte. ¿Perdón? Pelin, mira, ustedes fueron víctima de una mentira para separarlos. Tú estabas enamorada de Ferit, pero justo por esa razón... ¿Usted cómo sabe todo esto? ¿Qué, cómo sé eso? Con gusto te explico. Comparto la misma cama con la persona que arruinó tu vida con una mentira, porque esa mujer es mi esposa. En verdad no me sorprende. Yo sabía que había sido ella. Te daré más detalles. Demet les tenía celos. Y para separarlos, hizo ese plan. Y su plan funcionó a la perfección. No se lo dijo a nadie, pero anoche cuando vio tu imagen se sorprendió y no le quedó más que confesarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me dice todo esto? Dígame qué es lo que está planeando en verdad. Escuche, Demet ya es otra mujer. Es feliz, tiene una vida tranquila. Lo que hizo antes fue un capricho. Digo, no le importaban para nada las consecuencias. Aquí lo importante eres tú y lo que harás ahora al saber la verdad. Mira, Ferit ya está casado, pero no hay diferencia. Creo que Ferit, si sabe la verdad, seguro cambiará la dirección de su vida. ¿Y yo qué gano con eso? Lo que quiero es confundir a Ferit. Mira, si Ferit no está bien, yo con facilidad puedo recuperar a Bulut y algunas acciones de la empresa. Después te diré los detalles. Eso será un gran negocio para todos. ¿Y no crees que de cierta manera sigue siendo la princesa de Ferit? Sé que hablé mucho y no te he ofrecido nada. Por favor, quiero que perdones mi mala educación. Disculpe, 2 tazas de café, por favor. Veamos mañana la presentación de ese sector. Trabajemos con el reporte de la reunión el día de hoy. ¡Despierta! ¿Por qué tan pensativo? ¿Piensas en Pelin? No tengo por qué estar pensando en Pelin ahora. Estaba pensando en Aslan. Qué bien. ¿Qué es lo que piensas? Los dos nos dejamos llevar por la vida. Por el caso de Bulut, el matrimonio que arreglamos para obtener la custodia. Permíteme corregirte. Sentimientos reales, boda falsa. Tienes que decir las cosas como son. Tal vez. Ya lo pensé. No me interesa, señor Hakan. Lo siento. Si me valorara, él escucharía lo que tengo que decir. Pero fue todo lo contrario. Y terminamos con todo lo que compartimos. Y yo continué. Así que le agradezco. No quiero nada suyo, yo mejor me retiro. Escucha, Pelin, lo siento. ¿Por qué estás triste? ¿Tu tono cambió? ¿Por qué se mojaron tus ojos? Mira, amor, odio, miedo, llámalo como tú quieras hacerlo, Pelin, pero sigues teniendo los mismos sentimientos por Ferit. Y yo quiero ayudarte. Quiero que hagas las paces con Ferit. Quiero que superes todas las consecuencias de esa mentira. Mira, si Demet no lo hubiera hecho, en este momento serías la esposa de Ferit. Ya basta. Demet volvió mi vida un completo desastre. Y ahora quiere entrar de nuevo en ella pretendiendo que me ayudará. Ya no. Solo déjenme en paz. No quiero nada de ustedes, que les quede claro. Pelin, por favor, considera lo que te dije. Estaré cerca. Buen día. Bienvenida, Fatos. Muchas gracias. Se ve que tienes sueño. ¿No dormiste bien? Nazli, estaría menos cansada si hubiera cargado piedras, te lo aseguro.
Me cansé de dibujar, mi cerebro está bloqueado e intentar estar despierta toda la noche fue difícil. Me imagino, Fatos. Sin embargo, Tarik y Manami seguro te ayudaron. No sirvieron para nada. Se durmieron en los sofás toda la noche. En la mañana le dije a Tarik que se llevara a Manami y eso fue lo que hicieron. Hiciste bien. Después de la reunión puedes irte. Eso espero. ¿De nuevo estás haciendo cuentas? Dime cómo te fue. ¿Pudiste descansar? Sí, descansé. En cuanto me acosté, me quedé dormida. Estabas muy cansada, lo sé. Es normal. Por cierto, ¿qué pasó? ¿Supiste quién era esa mujer? ¿Qué? ¿Cuál mujer? La que llegó a la fiesta. Creo que se llama Pelin. Dime a qué vino. Fatos, por favor, nosotras la invitamos. Sí, lo sé, pero ¿qué quería? Estaba hablando con Ferit, pero lo hacía en secreto, como si ocultaran algo. ¿Qué quería? ¡Contesta, mujer! Mira, desde anoche tengo curiosidad por saberlo, Nazli. Fatos, yo se lo pregunté a Ferit, dijo que era su amiga. Después me enteré que no se habían visto. Así que ya no le pregunté más. Digo, confío en que me dijo la verdad. Ay, no puede ser. ¿Por qué no? Dijo que no era importante, Fatos. Ah, qué tranquila eres. No te importan las terceras personas. Te relajas. ¡Eh! Mujer, ¿sucedió algo entre tú y él anoche? No, Fatos, no. Detente antes de que inventes algo otra vez. No sucedió nada. ¿Pero estuviste cerca? Bueno, sí. Solo un poco. Me quedé dormida mientras estaba recargada en su hombro. Uy, no quería despertar. Era como un sueño que no quería que terminara. Hubiera querido quedarme así para siempre. Fue algo hermoso. Me gustó. ¡Ay, Fatos, ya basta! ¡Ay, qué romántico! Lo fue. Yo iré a seguir haciendo diseños. Seguro estás en tu sofá todo deprimido. ¿De nuevo tardarás años en abrir esta puerta? ¿Ah? ¿Me sorprendes? ¿Por qué? ¿Te gustó correr y viniste a repetirlo, verdad, Azumán? Me preguntaba cómo ibas a estar después de lo de anoche. Ay, las cosas cambian, Azumán. ¿Solo fuiste mi entrenadora un día? Digo, yo siempre he sido un buen estudiante, pero tal vez te cuesta creerlo. Digo, sí, tengo un buen programa para hoy, tenía planes. Te iba a sacar de la cama a fuerzas y te obligaría a ir a desayunar afuera. Ay, no ahora. Corramos. Ay, Dennis, tu mente parece un autobús muy lleno y descompuesto. ¿Azumán? ¿Qué pasa? Se bajó tu nivel de serotonina. ¿Eh? Tranquila, nos encargaremos, no temas. Estarás bien, te ayudaré a elevarlo, ¿de acuerdo, Azumán? Ahora corramos. ¿Qué? ¡Ay, Dennis! ¡No soy buena corriendo! ¡Mejor yo soy la entrenadora! ¡Puedo llevar el cronómetro! ¡Además iré con mi hermana a trabajar y no tengo los zapatos adecuados! ¿Fatos? Vamos, amiga, despierta ya. Estaba descansando los ojos. Olvídate de eso, Ferit me escribió. ¿Qué dijo? Comamos juntos y hablaremos de todo sin temores. ¿Con esas palabras lo dijo? Con esas mismas palabras. ¡No lo puedo creer! ¡Esto es increíble! ¡Qué maravilla! Fatos, ¿por qué estás tan feliz? No entiendo. ¿Tú qué opinas? Escucha, Nazli.
Lo que yo creo es que Ferit te pedirá matrimonio. Fatos, ya nos casamos. Está bien, pero creo que dirá: Nazli, amor, ¿y si volvemos nuestro matrimonio una realidad? ¡Uy, qué emoción y alegría! Ay, Fatos, mira, una comida puede ser una simple comida, una simple conversación. Estás exagerando. Está bien, si no quieres soñar, no lo hagas. Entonces yo lo haré por las dos. Tenía miedo de no poder despertar, pero ahora, gracias a ti, se terminó. ¡Oh, estoy despierta! ¿A qué hora llevarás tu portafolio? Acabo de llamar a Tariq. Él me llevará, no quería irme sola y le pedí que me acompañara. Sí, está bien, Tariq te dará ánimos. Así es. Darás clases, ¿cierto? Sí, lo haré al mediodía. Ahora debo ir a ver el programa. Buena suerte, nos vemos después. Suerte para ti también. Nazli, escucha, debes comprar un nuevo vestido para ir a la cena. ¡Fatos! ¡No lo olvides! Adiós. Será mejor que levante esto. ¡Oh, me siento mejor! Nos vemos pronto. Será un placer. Gracias, hasta pronto. Fue productivo, ¿verdad? Así es. Oye, no te he podido preguntar. ¿Has sabido algo de Tahir últimamente? No, Engin, nada. El hombre del taller no me dijo nada. Me estoy empezando a preocupar. Espera, no pienses mal. Hay que esperar un poco y lo solucionaremos. Estoy muy consternado. Y entre más lo analizo, más pienso en Hakan. Aunque sabe defenderse. Tal vez tuvo que esconderse para no crear algún tipo de sospecha y ya. Hay que esperar un poco. Pronto sabremos de él, Ferit. Ese día nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo. Y se lo dije a Tahir, pero pensé que tal vez los habíamos perdido. Si también se dieron cuenta, temo que le hayan hecho algo malo. Buen día a todos, bienvenidos a mi clase. Buen día, chef. De hecho, el profesor de hoy era el señor Axe, pero tuvo que hacer cambios en el programa. Y por eso, hoy estudiaremos cómo hacer pasteles. Para empezar, quisiera preguntarles algo. ¿Qué piensan cuando digo pastel? Tranquilos, pueden decirme lo que sea. Dime. Lo que recuerdo con los pasteles es mi infancia. Muy bien, ¿qué más? Pastel de bodas, blanco y grande. Pastel de cumpleaños con muchas velas. Profesora, yo recuerdo las películas cuando alguien avienta un pastel. De niño solía reírme mucho, así que la palabra pastel me recuerda a eso. Así es. Como pueden observar, los pasteles siempre han dado felicidad. Los pasteles representan nuestros momentos felices, aquellos en los que nos sentimos amados y apreciados todo el tiempo. Hay diferentes sabores, lindas decoraciones, siempre nos hacen sonreír, incluso cuando los cortamos. Por eso este día, quiero que revivan con los pasteles esos bellos recuerdos. Piensen en los ingredientes y cuando los mezclen recordarán. Una vez más cobrarán vida y sentirán que están ahí. Hoy tendremos caras felices, sonreiremos como niños. El pastel del tiempo será su reto este día, ¿de acuerdo? Entendido. Perdón, se me hizo tarde. Usted... Así es. Bienvenida. Adelante. Entonces, primero mezclaremos todos los ingredientes. Este molde será lo que usaremos. Oh. ¿Fatos? Oh. ¿Terminaste? Oh, no lo sé, pero creo que sí, Manami. No te preocupes, lo lograrás. Eso espero. Te agradezco. Buenos días. Buenos días. Oye, Tariq, se quedaron anoche en la casa, pero no hiciste nada. Se pusieron a jugar y luego se durmieron hasta tarde. No puede ser. ¿Y qué hacías, Suman? No estoy acostumbrado. Yo tengo que dormir. ¡Qué bien! Si hay una emergencia, no puedo contar con ustedes para nada.
Ahí está el milagro, Azumán. ¿En dónde? Me quedé en casa de Fatos. Y yo creo que por dormir en el mismo lugar que ella, tuve un sueño. ¡Increíble! Le confesaba mis sentimientos y ella estaba muy feliz de saberlo. Ajá. ¿Y entonces? Entonces, lo haré hoy. Le diré a Fatos lo que siento. No lo sé. Creo que todo saldrá bien el día de hoy. ¡Ah, Tarik! ¡Fatos! Ay, Tarik, muchas gracias. Estoy bajo mucho estrés últimamente y no iba a soportar la multitud del autobús. Con tu ayuda llegaré sin estrés. No es nada, claro que te llevaré. Es un placer para mí llevarte. Bienvenido, Tarik. Muchas gracias. ¿Nos vamos? Para que no se te haga tarde. Vámonos. Así es, vámonos. Sí, vamos. Amigas, deséenme suerte. Mucha suerte, nos vemos. Buena suerte. ¿Yo lo haré? Nos vemos, Tarik. Nos vemos. Ay, estoy muy nerviosa. Sí, le irá bien. Ay, espero. ¡Deprisa! Más rápido. En la misma dirección. Hazlo de esa manera. ¿Cómo me quedó esto? Déjame ver. Muy bien. Ahora añade las frutas. ¡Vamos! ¿Todo está bien? Sí, chef. Solo un poco. Profesora, me quedó algo suave. Déjame verlo. Ponle más leche, pero mézclalo con más fuerza. Le agradezco. ¿Cómo te va? No sé qué estoy haciendo. Estoy segura de que esto no es lo mío. La verdad, a mí no me gusta cocinar. ¿Y entonces qué haces aquí? Digo, si no te gusta cocinar. No lo sé. Creo que quería conocerte. ¿A mí? ¿Por qué? Farid es un viejo amigo. Del pasado. ¿Muy unidos? Es decir, yo vi esa fotografía y pensé que eran sus mejores amigos. Por eso envié el mensaje. Así es, él y yo éramos muy unidos y luego pasaron los años. La vida nos distanció. Supe que se casó. Quería conocer a la mujer con la que Ferit Aslan contrajo matrimonio. Y la que hizo que lo volviera a ver otra vez. Y aquí estoy aprendiendo a hacer todo esto. Tal vez tenga un talento escondido para la cocina después de todo. Tal vez. No lo batas tanto. Vas a arruinarlo. No, solo diré que el señor... ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Miren, el señor Ferit Aslan vino! Escúchame bien, te diré algo. Ya sé lo que sucede y por qué estás aquí. Lo sé. ¿Tú me quieres? ¿Ah? Ya, Hakan, déjate de tonterías. ¿Dónde está Tahir? ¿Tahir? ¿Tahir? ¿Tahir, Tahir, Tahir? ¿Tahir? ¿Tahir? No sé de quién me estás hablando. Hakan, suficiente, ya dime. ¡Tahir! El mecánico que trabaja en el taller, ¿no recuerdas a los hombres que tanto recomiendas? ¡Ah! ¡Ese Tahir! ¡Ya lo recuerdo, Tahir! Claro, ¿tú lo conoces? Lo siento, no lo recordé. Era de tus hombres, ¿verdad? Debí imaginarlo. No era un mecánico, solo pretendía serlo. ¿Dónde está? ¿Cómo voy a saber dónde está? ¿No es tu hombre? Tú deberías saberlo. El día que nos dimos cuenta quién era... se perdió y no dejó rastro, desapareció por completo. No volvimos a ver al hombre, no volvió a ir. Pero tengo un consejo para ti, que eres un hombre respetable de negocios. No trabajes con esa clase de hombres, te lo digo. Si a Tahir le pasó algo, tú vas a ser el responsable. Sigue con tus juegos sucios, Hakan. Tarde o temprano te atraparé y va a ser muy pronto. Y en ese momento veremos qué vas a hacer. No vas a bromear más, te lo aseguro. ¿Quieres un té? Creo que no. Vuelve cuando quieras. ¿Nos vemos?
Hakan. ¿Qué? ¿No te das cuenta? A partir de este momento, Ferit te culpará de todo lo que suceda. ¿Crees que estás progresando, pero es al contrario, te estás hundiendo? Y me estás llevando contigo. No obtuviste lo que querías de Peli. ¿Ahora qué harás? Demet, tú eres responsable por lo que has hecho y yo por lo mío. Espero que te quede claro. Con Peli no ha terminado. Ella aceptará el trato que le hice. Yo siempre gano, Demet, siempre gano. ¿Cuál es tu plan, Hakan? Es sencillo. Si alguien hizo algo por dinero, significa que lo volvería a hacer de nuevo. Ella tomó mucho dinero de ese americano, se lo gastó todo. Y seguro ahora necesita más. El problema de Peli no era el dinero. Quería a Ferit con locura. Ay, por favor. Ya basta, Demet, deja de engañarte. Si Ferit Aslan fuera un hombre que no tuviera ni un solo centavo, ¿tú crees que se habría enamorado de él, ah? Tal vez no, pero... pero ella no aceptó ayudarte. Demet. No aceptó. Pero mañana lo hará. Es una casa fortuna, ¿entiendes? Y nuestro deber es hacer que ella lo obtenga todo. Todo se trata de dinero. Me las pagarás, Ferit Aslan. Lo juro. A ver. Ay, no puede ser. Ah. Creo que ya pasamos el edificio. Ya no me aparece, Tarik. No, Fatos, esta es la dirección. Haz grande el punto. Ah, sí, claro. Aquí es, está bien. ¿Es eso? Llegamos. ¿Ah? Lo hicimos, mira, y llegamos temprano. De hecho, llegaste 10 minutos antes. Súper, de verdad. Ah, sí. ¿Te quieres sentar, Fatos? Sí, estaría bien, Tarik. Ven. Porque tal vez me ayude a controlar todo el estrés. Escucha. Ay, no. No puedo hacerlo. Estoy nerviosa. Mi corazón se saldrá. ¿Estás nerviosa? Mi corazón late rápido. El mío también lo hace. ¿El tuyo también, Tarik? Mi corazón también está latiendo muy rápido. Ay, no. ¿Qué sucede? Espero que no sea malo. No, no. Es algo muy positivo. Ah. ¿En serio te sientes extraño también? Así es. ¿Sientes mariposas en el estómago? ¡Exacto! ¿Estás nervioso y sí, no claro. puedes pensar bien? ¡Justo eso estoy sintiendo! ¡Ah! ¡Estás enamorado, Tarik! ¿Se nota mucho? Sí, eso es un poco evidente. ¿De verdad? ¿Cómo te diste cuenta? Así es, lo vi, pero no esperaba que fuera tan pronto. ¿Tan pronto? Fatos, ¿qué dices? Pensé que la vida se me iría en esto. Porque hace mucho que siento esto y no te lo había dicho. Desde el primer día que te vi, yo me enamoré de ti, Fatos. Así es. ¿Qué dijiste, Tarik? Lo que estás escuchando. Yo estoy enamorado desde el primer día. Y si tú me aceptas, me harías el más feliz del mundo. Tarik, yo no me esperaba esto. Estoy asombrada. No sé qué responderte en este momento. Está bien, no digas nada ahora. No tienes que hacerlo en este momento. Mira, tú entra y yo iré a mi trabajo, a la empresa. Iré a trabajar y después hablamos. Entiendo. De acuerdo, cuando me llames vendré a buscarte. Ajá, sí, está bien. Está bien. Nos vemos. Entonces, ¿cómo les va? Profesora, ¿podría venir? Con gusto. Hiciste un gran trabajo. ¿Me permites? Solo hice unos retoques.
Muchas gracias, profesora. Está hermoso. No agradezcas. El placer es mío. Es en serio. ¡Ay, oh, eso se ve muy delicioso! Mira, ven a ver el mío. ¿Qué opinas? ¿Tiene arreglo? Veamos qué podemos hacer. No te gusta prepararlos, pero seguro te gusta comerlos. Sí, así es. Me encanta comerlos. Dime, ¿tú eres feliz? ¿En tu matrimonio, por ejemplo? Es maravilloso. Estamos agradecidos de habernos encontrado. Bien, amigos, es el final de la clase. Espero lo hayan disfrutado. Estuvo excelente, profesora. En verdad aprendí mucho. Buen provecho. Hay cajas debajo de sus estaciones para que envuelvan los pasteles. Pueden llevárselos. Tengan excelente día. Hakan, soy Pelin. Acepto hacerlo. Pero yo pongo las reglas. Yo decido el plan. Y tu esposa no participará en esto. Si aceptas, entonces lo haremos. Entendido. Esto haremos. Hola. Está bien que entre. Buen día, Ferit. Pensé que te habías ido. Aún no. Solo quería hablar contigo un momento. Creo que anoche hablamos lo suficiente, Pelin. Ferit, yo te amaba. Con todo mi corazón. Y te juro que yo no te traicioné. En serio, tienes que creerme. ¿Sigues con lo mismo después de tantos años? Así es. Hace 7 años no me escuchaste, pero ahora lo harás. Pelin, lo que pasó entre nosotros ya quedó en el pasado. Y no me interesa lo que haya sucedido. Ya todo cambió. Tú no eres parte de mi vida. Yo no te engañé, Ferit. Esa noche me tendieron una trampa. Y tú creíste que esas fotografías eran reales. Creí lo que vi, no en tus palabras. Todo estaba claro. No encontré a ese hombre de nuevo. No pude probar que era inocente. Pero justo hace 2 meses yo lo encontré. Te felicito. Hablé con él y él me lo contó todo. Confesó que lo contrataron. Le puso drogas a mi bebida esa noche. Y tomó esas fotografías cuando estaba completamente inconsciente. Solo son mentiras. Solo mentiras. Es el teléfono del hombre. Si quieres, puedes llamarlo o no lo hagas. Te dirá cosas muy interesantes de la persona que está detrás de esto. ¿Quién? Demet. Ella siempre te quiso y lo hizo para separarnos. Me sorprendí mucho, pero eso es algo que definitivamente estoy segura que Demet haría. Ferit, mira, yo no espero nada contigo. Estás casado y deseo que seas muy feliz. Yo no tenía pensado decirte todo esto ahora, pero como tu esposa me invitó, no lo sé, pensé que deberías saberlo. Demet lo hizo. Y tienes que saber algo más. En vista de que no confiaste en mí, yo tuve que renunciar a mi bebé. ¿Qué? En vista de que no confiaste en mí, tuve que abortar a nuestro bebé. No espero una disculpa ni nada parecido. Solo quería que supieras esto. Fuiste muy injusto, Ferit. Nos vemos después. Que seas muy feliz.
Demet. Ferit. Hace 7 años. Pelin y yo nos separamos y tú eres la responsable. ¿Yo? Vaya. ¿Por qué habría hecho algo como eso? Y después de tanto tiempo, ¿por qué hablas de Pelin? No quiero que me mientas. ¿Contrataste a un hombre para drogar a Pelin? ¿Lo hiciste para que creyera que me traicionó? Ferit. No sé quién te dijo esas mentiras, pero yo no hice nada. Por favor, entiéndelo. Todos sabemos lo que eres capaz de hacer. Sabemos los medios que utilizas para lograr tus propósitos. Estás equivocado, cariño. ¡Fuiste tú, Demet! Escucha, tengo el teléfono de ese hombre y voy a hablar con él. Así es. Sí, yo lo hice. Así es, fui yo. Yo lo hice, yo lo contraté. Porque esa mujer, Pelin, Ferit, no era la mujer para ti. Pelin, solo quería tu dinero y no te amaba. Te iba a traicionar y yo sabía todo eso. Yo solo revelé su verdadera intención. Así es, yo lo hice. Tú te equivocaste al elegir a Pelin, Ferit. Y con Nazli también te equivocaste. Pero ahora no lo volvería a hacer. Ese día me ganaron mis emociones y sí, yo lo hice. Te detesto. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Ven. ¿Y cómo estuvo tu día? Fue productivo. Estuvo bien. ¿Y el tuyo? Tampoco estuvo mal. Ordené comida, pero ¿quieres otra cosa? No. ¿Tú me dirás qué es lo que te está molestando? Son problemas laborales. Hakan sigue con sus juegos y ahora se complicaron, pero no importa, olvídalo. Siempre que estoy en casa, recibo muchas visitas. Tomemos algo. ¿Qué te ofrezco? ¿Algo caliente, como un café? ¿O un té? No, gracias. No me quedaré por mucho tiempo. ¿Vienes desde otra ciudad? Quiero ofrecerte algo. Desde ahora nos veremos más, Denis. Tengo cosas que hacer. Pero hay algo de lo que me gustaría mucho hablarte. ¿De qué se trata? Ferit y Nazli. Que tengan buen provecho. Gracias. Claro, gracias. Ferit, estamos aquí para hablar de algo, ¿verdad? Eso decía tu mensaje. Así es, eso fue lo que dije. Hablemos entonces. Nazli, hoy tuve un día muy complicado. Solo por hoy, ¿podríamos cambiar el tema? No sé, hablar de música, libros u otra cosa. Tengo que preguntarte algo. Solo quiero una respuesta. Está bien. Pelin. ¿Pelin fue tu novia en el pasado?
Ferit, solo quiero saber si es cierto. Si Pelin y tú tenían una relación. Digo, quiero saber si hubo algo entre ustedes. Así fue. Lo imaginé. Pero nunca imaginé que me lo ocultarías. No lo escondí. Nazlin. Lo de Pelin fue hace años. No nos habíamos visto. Ni habíamos hablado. Sabía de ella nada más. Y no quería hablar de Pelin para no incomodarte con eso. Yo no me sentí incómoda. Está bien. Bueno, además, ¿a mí qué, verdad? Yo, ¿por qué lo pregunto? No debería. Nuestro matrimonio no es real. Es arreglado. No es como si de verdad fuéramos una pareja.